Hasta el día de hoy, que se cumplía el noveno día de búsqueda del pequeño Tomás, el rango de rastreo, se había hablado, era de 8 kilómetros a la redonda. Este radio se calculaba desde el cual era el último punto de avistamiento, el que señalaba en su relato el tío abuelo. Pero Tomás fue encontrado solo 2 kilómetros, lo que abre algunas dudas respecto a por qué este punto no había sido rastreado. Este lugar, este predio donde finalmente fue encontrado, no había sido revisado por los expertos. Y se pregunta entonces si la búsqueda fue exitosa o hubo errores que la prolongaron innecesariamente. Igual hay muchas quiebras, pero la gente ha buscado por todos lados, cada persona en grupos, por entre medio de las matas, de los matorrales, de los ríos. Se hizo un recorrido con el tío del menor, en donde se fueron confirmando y descartando alguna hipótesis. Esta labor de búsqueda va a seguir hasta que encontremos a Tomás. La incógnita tras la desaparición del pequeño Tomás comenzaba en el puente El Molino, a solo metros de la casa. En ese punto fue donde su tío abuelo supuestamente le había perdido el rastro. En ese punto fue donde también empezó una búsqueda incesante y extenuante. Un niño se arranque de 3 años y camine tantos kilómetros, no lo hemos tenido, pero tampoco lo podemos descartar. Entonces nosotros nos enfocamos en una búsqueda aproximadamente de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Pero pasaban los días, se sumaban voluntarios, recursos y no había novedades. Ningún indicio situaba al menor en las cercanías del relato inicial que había hecho su tío Jorge Eduardo Escobar, por lo que los kilómetros por recorrer se fueron incrementando. Se amplió a 3 hectáreas aproximadamente del sector donde al principio se marcó el lugar donde el niño desapareció. Era el segundo día de búsqueda y el rango iba en 4 kilómetros, 48 horas después el radio aumentó al doble de esa superficie, cubriendo un total de 8 kilómetros desde el punto cero. Estamos hablando desde el último punto de avistamiento, se hablaba siempre de 8 kilómetros a la redonda. Estamos a 2 kilómetros del último punto de avistamiento aproximadamente. Este sector, ¿por qué no había sido rastreado? Interrogante que pone en duda la eficacia de la búsqueda, con más de 300 personas trabajando día y noche, rastreando el terreno y buscando huellas, pistas o indicios de Tomás por agua, tierra y aire. Su cuerpo fue hallado a solo 2 kilómetros del último punto de avistamiento. No solo había especialistas en el lugar, sino también drones sobrevolando el área con cámaras térmicas, imágenes satelitales y canes adiestrados especialmente para dar con su paradero. Pero el hallazgo ocurrió recién al noveno día. Se estaba rastreando día a día, por eso se cuadriculó el sector de búsqueda y es donde estábamos rastreando. Es parte del trabajo que se está haciendo en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la investigación. Investigación que no ha terminado. El hallazgo ahora abre una serie de dudas. La primera es por qué, estando el pequeño Tomás a 2 kilómetros del último punto de avistamiento, no fue encontrado antes, si el rango de búsqueda ya indagaba 8 kilómetros a la redonda. Recordemos que también el avión, ¿verdad?, que tomó estas fotografías satelitales fue el que hizo el recorrido, el avión de la FACH. Donde iban dando puntos de interés. Puntos de interés que, según la explicación de los especialistas, no alcanzaron a ser rastreados en su totalidad. Si bien el perímetro aéreo tenía un radio de 8 kilómetros, la operación rastrillo en terreno, según ellos, no alcanzó a cubrir esa superficie. Los mayores recursos se concentraron ahí para después, posteriormente, ampliar este rango terrestre de búsqueda, el cual iba a finalizar con 8 kilómetros de búsqueda, pero no llegaron a los 8 kilómetros. No llegaron a 8 kilómetros y tras días de angustia e incertidumbre, el cuerpo de Tomás fue encontrado. La búsqueda fue el primer capítulo de una historia que conmocionó a un país entero. Su hallazgo es la segunda parte, pero aún quedan dudas por responder. ¿Qué pasó durante los días en que no había resultados positivos en la investigación? ¿Cabe la posibilidad que él haya trasladado al menor a este lugar, que el crimen hubiese ocurrido en otro sector? Caben todas las posibilidades, por eso es importante el trabajo que está realizando la Brigada de Homicidios, porque hay que ver la dinámica de los hechos,
cierto, contrastar nuevamente los testimonios que se están recogiendo, porque en realidad, como les hablaba, primero teníamos un sitio de suceso inicial y hoy día tenemos otro, que es donde se encuentra el cuerpo del menor. Así se cierra la búsqueda del pequeño Tomás, pero se abre un largo camino para determinar las presuntas responsabilidades por su muerte, que por ahora recaen sobre su tío abuelo.